Good morning, es Mega 96.3, the number one party station. Oh, yeah. Estoy súper emocionada, because I nunca me pongo nerviosa cuando voy a hacer una entrevista. I'm like so chill, I never get starstruck. And then they said Eugenio Derbez was coming. Y digo yo, oh my god, oh my god, me puse tan nerviosa. I remember ver la familia peluche, el diablo, ¿cómo se llamaba? El, el diablo, el, el S, oh my goodness, el de, uh. te vendo mi amaca. oh my goodness, I'm so excited and so happy to have you here, ¿cómo estás? Bien, qué gusto estar aquí contigo, gracias por la invitación. I wanted to break stereotypes. Yeah. Porque lo, lo, lo normal aquí en Hollywood había sido que, ah claro, el latino, ah pues que él sea el que haga el pobre... Y la gringa que haga la rica. Yeah. Y dije, no, ahora que, voy a, ahora que tengo poder de decisión aquí en la película, se friegan. <laughs> y ahora el rico va a ser el latino. Gracias. Un Exacto. Un aplauso, y por favor. la gringa que sea la que limpie los pisos. This Exacto. is why it's important, you guys, that were the directors or the producers or the writers. Exactly. Porque you had the power to do that. Exactly. That's a great advice. I always, I'm always telling everyone that if you want to achieve your dreams, you need to work for. For yourself. Eh, yo siempre pedía trabajo y tocaba puertas y nunca se abren. Las puertas nunca se abren porque hay, hay mucha competencia. Yeah. Para ser diferente tienes que hacer las cosas tú mismo. Entonces yo me dediqué a contratar escritores, conseguirme un buen socio, abrir una compañía y empecé a producir mis propias películas. Y esa fue la única manera de, 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 de estar ahorita en Hollywood protagonizando porque yo mismo me estoy dando trabajo. Soy chismosa, pero sí vi que subiste una foto y que la cortaste y que mucha gente está enojado. A ver, explícame esto. ¿Why everyone's mad? No, yo creo que no se molestó a la gente tanto. Fue nada más de verdad, literal, porque lo estuve, estuvimos viendo. Ah. Ni, ni siquiera yo, porque ni muy, la verdad no me tomé el tiempo para eso. Pero la gente de mi oficina me dijo: No, fueron las fans de. Victoria, are... que en la foto, porque nadie más conocía la foto. Era una foto de hace 20 años yes. y se me ocurrió subirla para felicitar a mi hijo, entonces, right. si voy a felicitar a mi hijo, ¿no? Y decirle que mira cómo hemos crecido y el tiempo ha pasado, pues no quería poner una tercera persona, ah, ella ha sido su abuelita, mi mamá, mi tía, el, el, el papa. Hubiera yo cortado y dejado nada más a mi hijo y a mí. No, este, no, no her feelings, nada más eh, quería yo felicitar a mi hijo. Right. Y no faltó por ahí alguna fan que dijo, ay, ¿por qué cortaste? Pues, vayan a la Instagram y la vean ahí. Ahí, 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 ahí. ahí la pueden ver en una telenovela. Oye, Eugenio, una pregunta. ¿Cómo fue trabajar con Ana en la película de Overboard? Una pesadilla. ¿Por qué? Porque es muy chistosa la canija. Porque de verdad no me podía yo estar serio porque siempre me gana la risa. Es muy simpática. ¿Sí? Eh, es muy tímida. No me lo esperaba. Exageradamente tímida y muy insegura oh, wow. la primera escena que hicimos la primera toma lo primero que me dijo que uh, me ayudó porque yo estaba también nervioso era la primera vez que trabajamos juntos pero la primera escena me dice oye y estuve chistosa w was I funny y dije, what are you talking about I mean you're Ana Faris you, you're supposed to be one of the funniest women in this country y dice no 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 es que es que yo la verdad es que no soy comediante y digo cómo que no es comediante me dice, no, es que yo fui comediante por accidente. Yo estaba haciendo un casting eh, y me escogieron para el Scary Movie porque decían que tenía una. que era Naturally Funny, pero, pero yo no sé ser comediante. Yo nada más soy quien soy y la gente se ríe de mí, pero yo no soy comediante. Entonces, fue muy chistoso porque de verdad es muy inocente. Es como. así como la ven en las películas, así es. Wow. Entonces, cuando ves eso en ti mismo, quizá tú pasas por lo mismo. A veces, ¿do you find yourself doubting yourself? Como, ¿am I going to be able to do this? ¿am I not? O sientes como que the clave es to be, you know, competent. What are you talking about? I'm always insecure. Always. Déjame contarte esta anécdota porque es real. Eh, yo soy, como buen actor, soy muy inseguro y yo no nunca creas que digo, ah, yo puedo. No. Cuando yo iba a filmar Latin Lover, que fue mi primera película en inglés, que fue hace un año, eh, estuvimos en la lectura previa, ya listos para a punto de filmar y hubo una, hubo una lectura dos semanas antes de empezar a filmar Latin Lover. Nos llaman para una lectura, llaman a otros actores y yo le pido al director y a todos les digo, oye, no me hagan leer a mí porque la verdad es que no, no quería ponerme a leer porque dije no lo voy a hacer muy mal, mejor los escucho. Y luego me pongo a estudiar y yo lo hago a la mera hora ya en el set, pero en la lectura no quiero leer. ¿En inglés? En inglés, mm -hmm. todo. Yeah. Entonces, les pedí no leer. Hacen la lectura y lo hacen estupendo. Pues imagínate, aquí hay mucho talento y lo hacen estupendo y todo el mundo se reía y, y el que hacía mi papel así de... Bla, 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 con una flu fluido y demás. Cuando termina la lectura, me entró un pánico, llegué a mi casa, entré a mi casa... Ale estaba viendo la televisión, le apagué la televisión, la agarré de las manos le dijo, le digo, mírame a los ojos, le digo, mírame a los ojos, estamos en un problema gravísimo. No voy a poder hacer esta película, no voy a poder, ¿qué hago? Voy con Lionsgate, les digo que no puedo, eh, les tengo que decir la verdad, hay muchos millones invertidos y yo no voy a poder, o sea, ya yo me conozco, esto no, no tengo la capacidad para hacer esto, no puedo hacerlo, así, te lo juro. Y entré en pánico y me dijo ella a ver, tranquilo si vas a poder. No, 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 no. Tú me estás diciendo eso, pero no voy a poder. Tengo que hablar y avisarles para que paren el proyecto, porque no voy a poder hacer. Entonces, imagínate, en ese momento me corrí con mi socio y le dije, te tengo que decir la verdad, no voy a poder hacer la película. Así, me tuvieron que calmar entre todos para decirme, a ver, attack, tranquilo, tranquilo. Sí, 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 sí. Y en ese momento me dijo, a ver, ¿qué necesitas? Te ayudamos, te apoyamos. Me dieron tres cachetadas. Y me eh, contraté un, un coach en ese momento que estuvo pegado conmigo 24/7, pasando las líneas una tras otra hasta que lo pude sacar pero no sabes si estuve a punto de, de renunciar al proyecto de, de, del, del nervio que me entró so I think the key es que even the greatest you know get nervous get anxious and and sometimes we feel como que we can't do it but i think maybe the key es saber en a lo que le tienes miedo lo que ocupas un poquito más and work with it right dijiste que agarraste sí. un coach and he coached you entonces someone la, to help you through it yeah lo que tienes que hacer es poner manos a la obra uh -huh. lo que porque la gente a veces cree que las cosas van a cambiar solas no en ese momento lo que hice fue no me importa lo que me cueste no me importa cuánto cobre me ponen un coach que me esté conmigo pegado, pero desde que amanezca hasta que anochezca. Y te lo juro, por Dios, estaba conmigo, no les voy a exagerar, 18 horas al día. Wow. En el camino, en el en, en, mientras comía, mientras desayunaba, mientras, eh, me, casi que mientras me bañaba. <laughs> Él en el baño, ¿cómo Todo se el el tiempo? dice esto? <laughs> y pasando las líneas y estudiando las líneas y corrigiéndome el acento y bla, 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 bla. 18 horas al día, yo no dormía por estar enseñando mis líneas. Hey, it takes work, it, it takes, takes a work. lot of work. And, and I like that he says, Llegué a la casa y le dije a mi wife, because when you're married, the first person you tell is tu pareja, mm -hmm. right? Everything. How, what advice do you have for people? 12 años no se dicen, no son enchiladas. I know. What's the secret to a, a long, prosperous marriage? ¿Cuál es el secreto? Ah, uh, eh. Viajar mucho y no vernos. <laughs> yeah. As yeah. honest as it gets, yeah. as honest as it gets. We're screwed, everybody. We're screwed. Que nos vemos todos los días. Exacto. Oh my God. Como goodness. casi no nos vemos. Entonces es como que, ay, mira. Me la encontré y le digo, "Ay, con tanto tiempo sin verte." Como cuando uno ve a una exnovia. ¿Cómo te extrañé? No ah, más ¿Te acuerdas te de lo bueno. Exacto, exacto, así pasa. That's awesome. Well, thank you very much, Eugenio, for being here con nosotros. You guys make sure to go check out Overboard. pero antes de irnos vamos a jugar a qué prefieres, ¿okay? Rapidito, en segundos, ¿okay? ¿Qué tú nomás me haces decir qué prefieres, te voy a dar dos opciones okay. y tú me contestas, ¿okay? Prefiero que okay. no me hagas estas preguntas. Prefi uh, ¿Qué prefieres con Eugenio Derbez? You ready? Ajá. ¿Acción o drama? Eh. Acción. Chicle o menta. Eh, chicle. Asado pastor. Pastor. Rubio o Morena. Eh, morena. ¿Piscina o jacuzzi? Eh. Jacuzzi. ¿Tus hijos o tus hijas? ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Hijas! Ok, estás a punto de meterte al ring, agarrarte cachetadas con. y te dejan escoger. ¿Con quién prefieres pelear? ¿Con Eduardo Ñañez o el hijo del santo? <laughs> Este, el hijo del santo. El hijo del santo, porque don Yañez pega muy fuerte. Yo y ya le lo vi. Consta, lo le viví. <laughs>